Te lo decimos mil veces y te lo repetimos. Si vas a practicar deportes en casa, toma todas las medidas de seguridad. Hola, soy Gustavo y esto es Telúrica. Este 23 de noviembre Telúrica cumple 3 años en línea. ¿Quieres ser parte de nuestro programa? Haz un video de saludo, súbelo a YouTube, agrégalo al canal de telúrica.com de personales con el tag salud y serás parte de nuestro aniversario. ¿Qué esperas? Esta semana comenzaron los rumores, pero todo hace indicar que este 19 de noviembre será lanzado en las oficinas de Google el nuevo sistema operativo de Google Chrome, que está basado en Linux pero enfocado a Internet y las herramientas de Google en la web. Así que tiembla Windows, tiembla Mac. En mitiempo.p leímos sobre Cunturhuasi, un centro ceremonial que se levantó en Cajamarca hace más de 3.000 años en el Cerro La Copa, cuya primera ocupación fue en el año 1100 a.C. En las excavaciones han recuperado collares, coronas, orejeras, pectorales y hasta cabezas trofeo, y todo ello de oro. Así que no te quedes sin viajar, infórmate más sobre Cunturhuasi en mitiempo.p. Yol por fin tocarán en Lima The Killers, la banda estadounidense que causó polémica con las declaraciones de su vocalista Brandon Flowers, que le aseguraba que deberían quitar del pedestal a bandas como Nirvana y Led Zeppelin. Y encontramos en Telúrica un adelanto de lo que podría ser esta noche el concierto. No te lo vayas a perder y tampoco te pierdas nuestro programa de aniversario y envía tu saludo. Bueno, eso fue todo en Telúrica, no se olviden, ¡sigan blogueando!